Este módulo es el validador de billetes o aceptador de billetes y se llama así precisamente porque recibe billetes pero no da billetes a cambio, simplemente los valida y los acepta y los guarda. Las partes de las que se compone son las siguientes: el cable de comunicación, que es el que se conecta a la máquina y a otros periféricos tales como el monedero o el dispositivo de pago con tarjeta. También tiene unos microswitches con los que seleccionamos el modo de funcionamiento que es el ideal para nosotros, como por ejemplo el tipo de billetes que vamos a aceptar o que vamos a rechazar, que explicaremos en el vídeo correspondiente. Y luego tenemos el módulo de stacker o de almacenamiento de billetes, que es donde el aparato va acumulando los billetes que va recibiendo. Y el módulo de validación de billetes, que es donde están instalados los sensores que examinan el billete y lo dan por bueno. Para realizar el mantenimiento de estos módulos utilizaremos alcohol y un trapo limpio, a ser posible de algodón. Simplemente pasaremos el trapo por los sensores para que quede todo bien despejado y eliminar la pequeña suciedad que quede en las ruedas tractoras, y lo volvemos a colocar en su sitio. Igualmente, si disponemos de una escobilla, también limpiaremos la posible suciedad que haya en el interior del canal. Luego lo volvemos a colocar, entra con un clic y ya está en su sitio. Igualmente, para el módulo de stacker, cuando vayamos a recoger nuestros billetes, siempre es conveniente mantener toda esta área limpia, ya que los billetes suelen llevar siempre algo de suciedad. Lo volvemos a montar y ya está listo para funcionar. Veremos que al volver a encender la máquina, puesto que el conexionado siempre hay que hacerlo con máquina apagada, cuando volvamos a conectar la máquina tendremos la luz verde de aceptación.